joven muy, muy trabajador, muy entusiasta, muy preocupado por lo que pasaba en su ciudad. Y a raíz de que conoció a Félix Gavilán, un mártir de Churajay, él fue su profesor que le enseñó el periodismo. Fue presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Filial Huanta. A raíz de eso se hace corresponsal del diario La República. Si él estuviera vivo, no pasaría las cosas que yo he pasado durante estos años. Justicia, ni en el caso de Jaime, ni en el caso de Pedro Yauri, ni en el caso de Churajay, ni en el caso de Melissa Alfaro, ni en ninguno de los 63 casos de periodistas asesinados desde el 80 hasta hoy. Lamentablemente la impunidad es un círculo vicioso que hace que quienes mandan asesinar y quienes asesinan a nuestros colegas sepan que nunca van a estar sentados ante un tribunal. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y por eso es que han pasado en muchos casos 3-4 décadas. Y seguimos luchando porque se encuentre verdad y justicia, a pesar que muchos familiares incluso han fallecido. Su recuerdo, evidentemente, siempre está permanente en la vida de cada uno de nosotros. Forma parte de los bellos recuerdos que hemos transitado durante nuestras etapas de crecimiento. Y Jaime, al tenerlo nuevamente de vuelta, por lo menos nos da esa grata alegría de verlo, por lo menos en imagen, entendiendo de que su cuerpo probablemente cercenado esté por ahí distribuido.